amigos el acodo en los pinos lo realizaremos creando dos inserciones o encajamiento en los laterales de las ramas como es nuestro caso dejando parte de la corteza en la zona superior e inferior como se muestra en el dibujo que aparece en la parte superior derecha de estas imágenes Debo de aclarar que estas imágenes no se corresponden con la rama o acodo que vamos a separar del tronco. En los pinos, el acodo se basa en la capacidad de la mayoría de las especies arbóreas de producir raíces en zonas del tronco o ramas que han quedado enterradas o cubiertas de tierra. Los árboles dentro del tronco poseen una cierta cantidad de savia que en los meses de invierno su correr es más lento. Por ello, unos días antes del comienzo de la primavera es el momento más ideal para realizar el acodo en los pinos, cuya circunferencia no superen los 3 centímetros de diámetro. Más allá de estos 3 centímetros, deberemos experimentar y observar su viabilidad de acodado. Recordamos que los encajamientos que realizan en los laterales de las ramas, como en nuestro caso, dejando parte de la corteza en la zona superior e inferior. Posteriormente, colocamos dos alambres apretados en la zona superior de los cortes realizados. Observamos las inflorescencias del pino negro y su vigor antes de la separación del acodo, que hemos realizado este mes de marzo a 18 viernes de 2022. Separamos parte del papel de testa para saber dónde se encuentra la presilla que sujeta la botella de plástico al tronco del pino. Una vez cortada la precilla, separamos con una tenaza el acodo del tronco. Vamos retirando el suzodiso papel que protegía el acodo de la luz. Y una vez liberado este, podemos acceder a la botella que utilizamos como contenedor o maceta para el acodo. Y mostramos cómo ha producido raíces en un solo año. Comenzamos a desgranar el sustrato con palillo para no dañar las raíces, ya que si utilizamos una garra metálica podríamos romper más raíces de la cuenta y malograr el éxito futuro de este enraizado o acodo sobre la rama de este pino negro japonés. En este apartado he de recordar que una vez desenredadas las máximas raíces posibles, no cortaremos ninguna, ya que hemos de aprovecharlas todas. Pienso que ya habrá tiempo de recortar raíces en próximos trasplantes. Mostramos el acodo antes de introducirlo en el agua con el producto Rus o Raíces, que es un revitalizador de raíces que durante 15 a 20 minutos lo mantendremos sumergido. La proporción de este producto es de 3 gramos o 3 centímetros por litro de agua. Además, utilizamos de nuevo los palillos para desenredar un poco más las raíces en el contenedor con el agua, ya que éstas reblandecen un poco más la tierra o sustrato que aún se adhiere a las raicillas. Observamos las raíces tras el trabajo anterior y la parte cortada de la rama. Ahora tronco, con su correspondiente pasta selladora. Las raíces las vamos acomodando a un disco de plástico y radialmente al tronco. Y las vamos sujetando con unas horquillas realizada con alambre introduciendo estas entre dos agujeros que previamente hemos realizado en la tapadera de un cacao comercial. Estoy amarrando el ejemplar con el disco a la maceta que nos va a servir de contenedor. Y realizamos la prueba de fijación para saber si el árbol y maceta es una sola unidad. Cortamos el alambre sobrante. Añadimos o mejor dicho rellenamos parte del contenedor con kiriu kiriu nuevo o esteri recién sacado del saco Pal palilleamos y añadimos micorriza muestro en la pantalla superior derecha una etiqueta para comentaros de dónde sal han salido estas micorrizas, añado más sustrato usado de pino de trasplante anteriores y finalmente vamos a rematar con más Kiriu estéril, volvemos a parillear para evitar bolsas de aire e introducir el sustrato entre las raíces Con el riego finalizamos este trabajo de separación de acodo y trasplante de este. Me despido hasta la próxima de todos vosotros con un saludo.